Good morning, teacher. Hello, good morning. Good morning. Hello. Good morning. Okay. Hello, everybody. Happy Friday. Hello, teacher. Hello, Joaquin. Well, today we're going to start with unit 3. Okay. What is the name of unit 3? Going places. Uh-huh. Going places, right? So, here, what do you see? What do you see here in the picture? Globos aerostáticos. Uh-huh. Very good. How do you say globos aerostáticos in English? Do you know? Hot air balloons. Uh-huh. Very good. The name is hot air balloons. Okay? Hot air balloons. It's for globo aerostático. What is hot air? Aire caliente. Aha, excellent. Yes. Good. Now I want to see, I want to show you a picture of a hot air balloon. Okay. A second. Oh, sorry. Give me a second, please. Hot air balloon. Yes, this picture. Okay, so this is the hot air balloon, right? Yes, this is a hot air balloon. Okay, for this fire, this hot air, okay, the balloon floats, right? Flies. Excellent. And going to places. Sounds like visiting places. Okay, so here we have two questions. What is question number one, please, Joaquin? Which word best describes the picture? Uh-huh. So what, which word? So what, which word best describes the picture? How can you describe this picture? Describe la imagen? Yes, but for example, what adjective can you use to describe this picture here? For example, for me, this picture is awesome. Other words you can use? Other adjectives? Beautiful. What? Beautiful, yes, good. Other adjectives, other words? Interesting. Uh-huh, interesting. Good, very good. And excellent, yes. Okay, now let's see. Question number two, please. Catherine, can you help us? What do you do at this place? Excellent. So, what do you do in this place? What activities can you do in these places? Or in specific place, this specific place? Subir a esos globos, ¿no? Uh-huh. So you can have like, you can go from one place and fly
to other place. Yes? And you can see all the paisaje. How do you say paisaje in English? Landscape. Okay? All the paisaje, all the landscape. When you fly, you can see all the landscape, the mountains or the hills. What is a hill? What is a hill? A hill is a small mountain. Una colina. Very good. Yeah. A hill is una colina. It's a small mountain. Okay? Good. So when you are flying, okay, when you're in a hot air balloon, you are watching the landscape, okay, the landscape. You can watch the hill. What other things can you watch? Los campos también. Uh-huh. How do you say campos in English? Garden is jardín. Campos is fields. Fields. Eso lo dice la galleta. ¿Por qué no hice caso? Ah, so the field. La galleta. Exactly, yes. Or Garfield. Okay. Excellent. Very good. Okay. Now, ¿alguna vez have you ever been in a hot air balloon? Okay, this is my question. You, in this class, have you ever, like in the past, have you ever been in a hot air balloon? ¿Alguna vez en estado? Would you like to be in one of them? Yes. 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 Absolutely. Yeah, yes. Absolutely. Yes. In what country is this? The hot air balloons. In Turkey. Yes. Uh-huh. In Turkey. This is a country. And the region is Cappadocia. Cappadocia, I don't know how to pronounce it. It's in Turkish. Okay, excellent, very good. Okay, I would like to be in a hot air balloon. I will be afraid, but it's okay, don't worry. So it's a good experience. Now, in unit 3, we are going to learn, please, Camila, number 1. Identify possessions. Uh-huh. Identify possessions, for example, my possession is this. What is this? My phone. My cell phone. Very good. My cell phone, my tablet, my bed, my laptop, my house. Okay? Possessions. Please, number 2, Geraldine. Ask for and give personal travel information. Excellent. Now, we ask for. What is ask for? Preguntar o pedir. Please remember, ask. Okay, ask for is pedir. Okay, preguntar. And give. What is give? Give. Dar. Uh-huh. So pedir y dar. Okay, ask for and give personal information. No, personal travel information. Okay, is this clear? Yes. Yes. Okay, now please, Margeria, please help me, please, with number 3. Give travel advice. Advice. Thank you, Margeria. Give travel advice. For example, what is the best option? Is Puerto Rico the best option or maybe Japan the best option? Puerto Rico. Japan is muy caro. Ah, okay. But we have different opinions. Yes or no? Yes. Maybe, yes.
Okay? So what is advice? Advice is a suggestion, a recommendation. Okay? Advice is suggestion. Suggestions, recommendations, recommendations. Recommendations. Well, I think it's an A, I think, yeah. I think. Well, I don't remember right, but it's okay. So advice is suggestions. You recommend, you give advice, sugerencias, okay? For example, to Puerto Rico, okay? So why? Well, Puerto Rico is in blah, blah, blah. Japan is blah, blah, blah. So you have to give advice, okay? Is this clear? Yes. Okay, good. And I'm going to ask, Piero Perez, please. Number four. Share special travel tips with others. Very good. So, for example, somebody here, have you traveled to Cusco? Somebody? No. No? Nobody in the class to Cusco? No? To Piura? Menos. To Huancayo? No. No. Okay. Playa Elena. To Cañete, to Cañete. Cañete, Cañete. Yes. Yes. Yeah, excellent. Okay, so you have to share. What is share? Compartir. Compartir. Uh-huh. Share special travel tips. Okay. So a tip is like a recommendation as well. Okay. So for example, if you visit Cañete, you have to visit and go to Lunahuanao or no? Oh, absolutely. Obviously, right? So it's a travel tip. It's a travel tip. So for example, my travel tip. Okay. If you go to Cañete, well, I don't have the ñ, okay, I'm sorry. If you go to Cañete, you have to visit or go to Lunahuanao, right? This is my travel tip, for example. Okay? Is this clear? Y para decir que van a comer su paseo con caracol, como él. Okay, one more. If you... ¿Ese sería un tip también? Yes, of course, yes. It's a tip is a recommendation. Okay? In Chincha. Okay, if you go to Chincha, you have to eat carapulcra, right? Right. Carapulcra. Carapulcra, sorry. Carapulcra with sopa seca, yes or no? Obviously, right? Sopa seca. How do you think seca? Yeah. Okay. It's a name, so. Okay. So is this clear? Yes? Yeah. Okay. Excellent. So are you ready to start? Always ready. Excellent. Yes, puedo sentir su energy. Thank you. Okay, so goal number one, identify what? Possessions. Identify what? Possessions. Okay, possessions. Okay, so please, here we have, in one of these things, okay, we have some activities, okay? Here, for example, when you travel, okay? Please repeat after me. Take a taxi. Take a taxi. Very good. Buy your ticket. Board the airplane. Airplane. Air.
Airplane. Airplane. Good. Go through security. Go through security. Okay, true, true, no, because true is this. True, not true. This is TH. Through. Through. Uh-huh, very good. Like number three, through. True. Huh? Good. True. Now, claim your baggage. Claim your baggage. 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 Good. Baggage. Go through immigration. Go through immigration. Good. Go through customs. Go through customs. Uh-huh, very good. Check in. Check in. Check in. Buy duty-free goods. Buy duty-free goods. Uh-huh, very good. And we have more, one more activity here. And is, what is the activity here? Pack your bags. Very good. Pack your bags. Okay. Very good. Now, let's go up here. And let's see these three. Okay. These three here. What is take a taxi in Spanish? Tomar un taxi. Very good. Very good. Now, how do you say buy your ticket? Comprar tu ticket. Very good. How do you say board the plane? Abordar un aeroplano. Abordar un avión. Okay. Airplane, avión. Okay. Aeroplano, yes. You know, aeroplano, yes. Okay. Now, here. Go through security. What is go through security? Ir a la seguridad. Pasar por la seguridad. Yeah. Pasar seguridad, right? Pasar por seguridad. What is claim your baggage? Poner tu maleta. Recoger tu maleta. Reclamar, recoger tu equipaje. Tu maleta, yes. Okay. Go through immigration. Pasar por inmigración. Now, here, go through customs. Pasar por aduanas. In this case, okay. Check in. What is a check in? Registrar. A what? Registrarse. Yes, registrarse. Check in. Where's my check in? Mi registro. Okay. Good. Buy duty free goods. What is buy duty free goods? Comprar cosas. Yes. Comprar productos, goods, viene de bienes, productos, con responsabilidad que es duty free. O sea, cero responsabilidad quiere decir cero impuesto. Okay. Para entrar como un poco en el sentido de por qué se dice duty free, ¿no? Duty es responsabilidad o deber. El free es libre de eso. Libre de responsabilidad quiere decir que por eso no está libre de impuestos. ¿Okay? Si ustedes traen algo de afuera, por ejemplo, hay que pagar ciertas cosas o lo ponen dentro de su maleta, pero no lo pueden llevar en la mano, cosas así. En cambio, aquí tú puedes comprarlo y llevarlo en la mano sin ningún problema, porque esos son libres de impuestos. Lo que está en el aeropuerto. Es buy your duty free goods. ¿Okay? No sé si han visto cuando en el aeropuerto, afuera también hay
antes de pasar por seguridad, también hay tiendas donde pueden comprar. No, no, no hablo de las comidas, pues no, sino hablo de aquí en el aeropuerto de Lima. Ahí este también, ¿cómo se llama? Pues, maletas, gorros, ¿han visto? Antes de embarcar. En el segundo piso creo que es donde embarca la internacional. Entonces, este, ¿cómo se llama? Allí pueden comprar cosas. Ahí también pasando la seguridad, cuando ya te despide de toda tu familia o de con quien te está dejando ahí. Pasando también hay otras tiendas dentro. ¿Okay? Estos son duty free shops. ¿Okay? Duty free shops. Son tiendas libres de impuestos. ¿Okay? Is this clear? Yes. Good. Now in this, pack your bags. What is pack your bags? Empacar. Empacar tus. Maletas. Maletas, yes. Maletas. Ahora, what is the difference? What is the difference between baggage? Baggage, for example, here, baggage. And bags. What is the difference? Bags is las maletas. Se te refieres, you refer to the objects. Se te refieres a cada objeto, los objetos. Baggage es equipaje. Es el grupo. Es a group. Okay? No, incluso ustedes por baggage no pueden decir baggage, baggages. Porque baggage is a group. Equipaje, no dicen equipajes. Okay. Is this clear? Is this clear? Yes, no? Yes. Yes. Okay. No sé por qué me escucho doble. ¿Ustedes me escuchan doble también? Sí. Creo que es el audio de... Me dejó pendiente. Ya. Está retornando su micro. Pero bueno. Gonzalo. Gonzalo. Hello, Gonzalo. Sí, creo que lo dejó prendido. Escuché su tacita. Okay. Excellent. Let's see. So any questions here or no? It's clear the activities. Clear. Now, please, the activity now is in what order? Okay, here, this part, no, please, okay? So, give a second. Activity B, no, it's not activity B. It's activity A, and you have to complete here with the order, okay? In what order do you do these things when you travel? For example, what do you think is the first thing you do here when you travel? What is the first thing? Pack your bags. Yes, pack your bags? Or other thing? Pack your bag. Yes, buy your bag? Yes. Buy your ticket. Oh, buy your ticket. No, buy your... Pack your bags. Pack your bags. Uh-huh, you pack your bags. Maybe you can buy your ticket online. Okay, online, si fuese online, buy your ticket is number one. But in this case, está mostrando that it's in the airport, at the airport. Okay, so this, in this case, this is not number one. Okay, is this clear? Yes. Okay, so please, and individually, continue with the activity. Write the correct order. Okay, when you finish, you have to say, teacher, I finished. Okay, let's go.
Remember, you have to say, teacher, I finish, when you finish. Yes, teacher. I finish. Okay. Teacher. Yes. Finish. Okay. Finish, teacher. Finish, okay. Teacher. Okay, so what do you think is the second thing you do when you travel? Number one is pack your bags. What is the next? Take a taxi. Take a taxi. Yes, everybody? Is this correct? Yes. Yes. Take a taxi, good. Number three, what is the next thing you do? Buy your ticket. Yes, buy your ticket. Yes. Yes. Yes, very good. What is the next thing? Three. Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Number three. Okay. What is the next one? What is number four? Checking. Go through security? Checking. Checking. Yeah, it's a check-in. Yeah, it's a check-in. Okay. You have to check in your bags, your baggage. What is the next thing you do when you travel? Go through security. Uh-huh, very good. Go through security. Very good. Excellent. What is the next thing you do? Immigration. Go through immigration? Yes. Primero pasa por el la cuartita de abajo, go through customs. Go through customs? Y ahí creo que es la migración. Yo nunca he viajado. Yo he viajado por mucho tiempo. Yo diría que es claim. Have your baggage? Creo que era inmigración porque el claim es después de que bajas del avión, ¿no? ¿O cómo es? Yes, pero ese es cuando you travel. O sea que, bueno, puede ser, ¿no? Porque puede ser cuando viajas. Es que esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Esa de aquí incluye, creo que cuando no solo vas, sino también cuando llegas al lugar. Teacher, sí. En la imagen de GoPro Custom, hay un letrerito que dice Custom Immigration. Custom Immigration. Uh-huh. ¿Y saliendo o entrando? Es una... La verdad que, soy sincero, cuando yo sí he salido, pero no recuerdo haber pasado por aduanas cuando salí de aquí. Yo recuerdo haber pasado por aduanas al regresar de aquí, al regresar al país, no saliendo. Go through immigration, sí, pero immigration es cuando ingresas, tú estás ingresando, estás saliendo también. Oh. Claro, a ver, si pones go through security, I think it's claim your baggage. Oh, no. No, por eso también. Pero yo he visto películas que primero dan su pasaporte y luego pasan por migración. En una película. Pero mira, ya, pero él también, acá también cuando tú vas a inmigraciones, también te piden tu pasaporte. Si lo dejamos todo para después del board de... Digo, ¿no? Es que ¿Y si no viajamos? Yeah.
Okay, so we have take a taxi, buy your ticket, check in. Let's see. Migration, entonces, migration. Mira mi mamá acá para preguntarle. Yeah. Okay, let's see. Yeah, go to immigrations or customs? Immigration. Migrations, I think, yeah. Okay. Six. Number six. Six? What is six? Oh, sorry. Yes. Yeah. Lo que me curiosidad es que a qué hora hacemos las compras. Yeah, exactly. Bueno, yo que yo recuerde, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uno se compra y después la aduana creo que te ve uno. Ah, yeah, exactly. Pero como les digo, cuando yo salí de aquí, no recuerdo haber pasado por aduanas, de verdad. Recuerdo que pasé por aduanas cuando llegué por aquí y me quitaron mi naranja que traía. Eso lo voy a recordar por siempre, así que estoy seguro. A ver, vamos a ver. Yo sé, pues, yo sé ya, pero cómo prestar atención al cliente. Sí. ¿Nos está hablando a nosotros, familia, o está hablando por ahí sola? Viajera. Ah, ella sabe, ya, por eso que no interviene, no quiero pagarnos. A ver. Steps to travel. Out, vamos a ver, out of Peru. Vamos a ver. Ajá. Oh, no, pero no creo aquí, no. Sorry, teacher, estoy en clase de tesis también. Ah, ya, sí, me acabo de percatar, Camila. ¿Qué tal capacidad tienes para estar en dos lugares, eh? Ah, en tres, también estoy trabajando. Ah, so much. Ya. Yeah. Bueno. No pregunto, porque por ahí puede salir un cuarto. No, pues. ¿Ustedes han visto Alerta Aeropuerto, el programa? Sí. Creo que eso nos podría ayudar en este caso. A ver, vamos a ver. No, vamos a dejarlo luego y vamos a corregirlo luego, ¿ok? Para no poner solo cualquier cosa. ¿Ok? Like perfumes after you. Denme un segundito, a ver, vamos a tratar. Y si pueden sugerir cómo buscar, sería también excelente, ¿eh? A ver. Customs. Customs or the customs are near of the airport is also known as the passport control. You need to go through it every time you are about to enter in a foreign country. If you want to travel from another country, you have to go to. Ya ve, aquí dice que es para viajar. Bueno, dice que aduanas es un área del aeropuerto, también conocida como el control de pasaporte. Necesitas pasar a través de ella cada vez que tú estás a punto de ingresar a un país extranjero. Por eso, aduanas no se usa para nosotros que salimos del país, sino al regresar. No, porque nos consideran, digamos, viniendo del exterior, ¿no? Pero todos pasan por aduanas. Ahora, ese es going through customs. Y el otro es going through immigration. Oh, what are customs in immigration? Wow. Okay. Para los interesados, what are customs and crossing borders usually have some kind of checkpoint, international airport point, country. Aha, uy. Okay, what is the difference between customs and immigration? Immigration is about the people traveling from one country to another. It's sometimes called passport control, pero esto de passport control no era el otro, yeah, or border control, depending on the airport. Customs is about the stuff those people are carrying with them. Oh, yeah. Immigration es sobre las personas que viajan de un lugar a otro y customs es sobre las cosas que esas personas están llevando con ellos. Ah, acá está, miren. Do you go through customs? ¿Vas a aduanas antes o después de tu vuelo? La mayoría de los casos vas a través de aduanas y migraciones después de tu vuelo. Primero llega en un
primero, espero que tu vuelo primero llegue a un país nuevo, pero hay excepciones. Conclusión. Ya, vamos a crear nuestro propio aeropuerto, ¿qué les parece? Ya. Ok, ¿qué quieren ustedes? Decidan, elijan, ¿eh? ¿Cómo se llama el aeropuerto del Basic Four? Okay, so number one is pack your bags. Number two, take your taxi, yes? No. No? Yes, teacher. No? Yes. Ah, recién está saliendo de su casa. No, ¿cómo se puede llegar al aeropuerto? Yes. number three is buy your ticket, yes? Yes. Okay, checking is number four. Go through security. Go through security, number five. Oh, no, see, yes, five. What do you think is the next? So maybe we can, well, para pasar por aduanas quiere decir que hemos pasado por esta aquí, ¿no? Claro. Se dan cuenta, ¿no? Estamos creando nuestro aeropuerto, ¿no? El aeropuerto Basic Four. Immigration. Pero tienes que viajar primero. Claro, pero tienes que viajar primero, ¿no? Claro. Entonces vamos a poner aquí. Yes, board the airplane. ¿Ah? Voy de Dari Free Goods, eso, y luego que por aduanas. Ah, cierto. Sí, six. Yeah, so six is buy duty free goods. No, pero aduanas se pasa a un lugar. Ah, no, se pasa cuando sale. Bueno, vamos a crear el aeropuerto, ¿no? Yeah. Primero de todo es hacer compras, luego hacer el empaque, luego el taxi, luego el baile. No, pero estas compras están dentro del aeropuerto. No puedes ir a comprar al aeropuerto, regresas a tu casa para acá y luego regresas al aeropuerto. Esas compras son ya en el aeropuerto allá. Yo creo que viaja y allá compra. Y viene con las cosas. Ah, la aduana. Puede ser también, ¿no? Pero esa es la aduana de donde sale o de donde llega. 8, border plane. Que viene. No, immigration es que tú estás ingresando al lugar. Entonces tiene que haber viajado. Aduanas es después de viajar, teacher. Claro, claro que sí. Aduanas es después del viaje. Entonces, no, el buy duty free goods. A ver, cuando compras, aquí no pasas por aduanas. ¿Okay? Pero, a ver, vas a ir a tu border plane. The airplane, es así como lo recuerdo, pero vamos a ver, pensar. Luego llegas y go through immigration. Sí, primero es immigration. Tienen que recibirte a ti, obviously. Luego. 9. Go through. Sí, ajá, aduanas. Y luego reclamas tu maleta y te vas. Y goodbye. Ajá, sí, eso sí es cierto. Así es. Yeah. Sí, aplauso, lo logramos. Podemos manejar un aeropuerto tranquilamente ya. 360 segundos después. Ok, excellent. Excellent, excellent. Now, complete the sentences. Use the phrase from exercise A. So the phrases aquí, ok? So, number one, after you, blah, 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 you can leave the airport. After you, blah, 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 you can leave the airport. What do you think is the correct answer? Buy your ticket. Buy your ticket? Yes or no? Buy your ticket? Yeah. El momento. Or no? Go to customs. Go to customs? Okay, maybe. Lo dejamos allí. Vamos a ver. Maybe we can correct it. Number two. Do I have to take off my shoes when I? Go to security. Uh-huh. Go through. Security. Go through security. Huh? Very good. Do I have to take off my shoes? What is take off my shoes? Sacarme los zapatos. Ah, quitarme los zapatos, sacarme los zapatos. When I go through security, okay? Y este es cierto, este sí pasa. Una preguntita. Very good. Number three, at the airport, the first thing you do is? Buy your ticket. Yes, buy your ticket.
Yes or no? Si pongo aquí buy your ticket, yo sería arriba buy your ticket. Check in. Sure. Check in. Maybe. Okay. Maybe. Many people, blah, 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 like perfume and chocolates at the airport. Buy daddy free goods. Uh-huh. Buy duty free goods. Many people buy duty free goods like perfume and chocolates at the airport. Number five, when you blah blah blah, you can only take a small bag. Pack your bags. No, I don't think so. Playing your bag. No, when you blah blah blah. You can only take the airplane. At the airplane, solo pueden tener una maleta chiquita que se llama el carry-on bag. Maleta de mano, creo. Yes, exactly. Uh-huh. Pero eso a veces se puede romper, porque yo recuerdo que cuando vine para aquí al Perú, traje tres maletas. Y casi viaja mi maleta si me dejan a mí. Number six. Make sure you don't take the wrong bag when you blah 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 at the carousel. Claim your baggage. Yes? Yes. Excellent. So here, is this correct? The first thing you do is check in at the airport or buy your ticket, maybe. I think here it depends, right? Remember, if you buy your ticket online, si compras ticket online, ya la primera cosa que hacen en the airport es check-in. Pero si no, if you buy your ticket at the airport, the first thing you do is buy your ticket. Okay, it depends. And after you buy your ticket, you can leave the airport. After you buy your ticket, you can leave the airport? After you claim your baggage, I think. Ajá, yeah, porque es lo último, ¿no? Claro. Pero aquí ya no sería claim your baggage, entonces. Mm-hmm. Or maybe after you go through customs. Maybe. Yeah. After, porque es algo, bueno, ¿cuál es algo obligatorio que tienes que hacer? De repente no llevas tu maleta, no tienes maletas, pero algo obligatorio, que es lo último, es go through customs. ¿Por qué si es obligatorio tengas o no tengas baggage, tengas o no tengas maletas? ¿Para qué iría ya entonces si no tengo nada? Bueno, hay personas intenciones que... de viaje. No sé, de repente vas allá a trabajar y comprar ropa. Okay. No sé, maybe. Okay, is this clear? Yes. Okay. Very good. Excellent. So let's continue. Are you ready to continue? Always ready. Yes, I like it. Good. Now we have the grammar. What is the grammar? What is the grammar? Possession. Uh-huh. Excellent. So, did you watch the video today or no? Yes, the video. Yes or no? Yes. Okay. Yes. Excellent. So, here for possessions, you have two possessions, okay? You have, what is this? Possession adjective. I have possessive adjectives, and here you have? Possessive pronoun. Okay. Mm-hmm. Excellent. So, possessive adjective, please repeat after me. My. Your. His. Hair.
Are there. Okay. Okay, and one more here is it's. Okay, it's, but not a not apostrophe, huh? Not apostrophe. Okay, it's like this. Is this clear? Yes. Okay. Yes. Excellent. And here, for example, it's necessary to write my, for example, my house. Yes. My house, your house, his house, her house, our house, their house, its house. Okay? Here it's necessary to write, what is house in this case? House is a? Noun. Noun. Okay? So is this correct, for example? This is my. Is this correct? This is my. No. 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 Because for the possessive adjective, it's always necessary to write a noun. A noun. So, for example, house. This is my. This is my. House. Okay. This is the noun, and this is the possessive. Possessive. Adjective. Okay, excellent. Now here, possessive pronouns. Repeat after me. Mine. 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 Yours. Yours. Girls. His. His. Hairs. Hairs. Ours. 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 Theirs. There. Excellent. So, for example, please pay attention here, okay? Estos no son dos, o sea, son dos diferentes, pero no tan diferentes. So, please pay attention. This is my house. My is a possessive. What? Adjective. Adjective. And what is house? House is? Noun. Okay. Now, look. And I use here. Yes, exactly. I use here a possessive pronoun. Mine, okay? Or I'm going to write it maybe. Give me a second so I can be clear, okay? Oh, no. There we go. Oh, no. Okay, sorry, sorry. Oh. Oh. Yeah, excellent. Okay. Is this okay? Good. Now here I can write mine. Okay. So this is mine. So mine, what is mine doing? Mine is replacing. What is replacing? Reemplazando, okay? Remember, okay, mine in quotations, okay? Double quotation here. Mine is replacing what? House. House? My house. My house. House. Is this clear? Yes. So the possessive pronoun replaces the possessive adjective and the noun. Oh. Is this clear? Yes. Okay. So, for example, my house or mine. Your house, yours. Okay. His, in this case, his is his. His, his. Okay. Hair, hairs. Our, ours. Their, theirs. It's. Okay, so it's not correct. It's. No, this is not correct. It's. Is this clear? Yes. Yes. Very good. So, for example, I can write
this laptop is yours, for example, in this case. This laptop is yours, okay? So this laptop is yours, okay? Is this clear? Yes. And please, it's important to remember that the possessive pronoun goes at the end, okay? At the end. For example, this house is mine. It's not correct to say this, mine is house, for example. It is not correct, okay? Or this house, mine is. This is not correct. Is this clear? Yes? Or no? Primero está bien. Okay, so please pay attention one more time. Okay, no sé si me pasé de English a Japanese, pero no me respondieron. Okay, so this house, mine is this correct or no? Oh. No. Number one, it is correct. Number two, it's not correct. Mine is at the end. Siempre, always. Here, for example, this laptop is yours. Al último. So this yours is laptop? No. This laptop yours is? No. Se dicen this laptop yours is. Hablan como el maestro Yoda en Star Wars. Okay. O como el cuy mágico. Esta laptop tuya es. Okay. So, is this clear? Yeah. Yes or no? Yes. Okay. Yes. Excellent. Now, we have here something else. Repeat after me, please. Belong to. Belong to. Belong to. Okay. Belong to. Belong to. Belong to. Okay. What is belong to in Spanish? Pertenece a. Uh-huh. Pertenecer a. Okay. Pertenecer a. Puedo decir mi casa, que indica possession. Mía o mío, possession, pertenece a, me pertenece, for example. Okay? So here, for example, it belongs to me. Ahora, this it está reemplazando algo, obviously. Pero también puedo poner this house. Okay? This house belongs to me. Okay? How do you say this house belongs to me in Spanish? Esta casa me pertenece. Uh-huh. Esta casa me pertenece o esta casa pertenece a mí. Is this clear? Yes. 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 Okay. Mm-hmm. Or here, for example, they. In this case, cars. Ellos. Yeah. Uh-huh. For example, these cars. Okay, these cars, they, these cars belong to us. What is us? Nosotros. Nosotros. Okay, esos carros pertenecen a nosotros. Estos de aquí, que van al final, van así, me, you, him, her, us, and them. No voy a poner a como nos pertenece a nosotros. Okay, these cars belong to we. No, this is not correct. Okay? O aquí. These cars, estos carros le pertenecen a él. Ah, a él. Entonces, pertenecen a he. No, no se pone he. It's him. Is this clear? Yes. Okay? Him vendría a ser como un he o un... Exactly. Viene a ser a él, pero no como el que realiza la acción, sino como el que recibe. Mm-hmm. Is this clear? Yes, teacher. Yes. Teacher, ¿y it? ¿Cómo sería? It. ¿En esta de aquí? Mm-hmm. It is it. Igual. Yes.
Ah, no, sin S. Ajá, ya, yeah, porque con S es para possessions. These cars belong to it. Belong to it. Recuerden que it mayormente se usa para animals, cosas, things, o de repente si no quieres especificar el sexo de la persona, ¿no? El género de la persona, ¿no? Si es masculino o femenino, solo le pertenece a it. En español obviamente tenía que decirle, no le puedo decir le pertenece a eso, ¿no? Porque si no lo es como que despreciando. No tiene que decirle pertenece a él o a ella. Pero en inglés puedo decir, ah, this car belongs to it. Pero si yo digo to it, no, ¿a quién? O sea, no estoy especificando. Entonces, si yo estoy hablando, ah, ya, yeah, Anita, ya, yeah, Anita, carrocita, ya. Yeah. Ya, this car belong to her. Entonces, ahí uso para reemplazar este her de para Margarita, ¿no? ¿Ok? O si no, Francisco, ah, Panchito. Ya, yeah, this is, this cell phone is to him. I bring to him, para él. ¿Ok? Siempre va el último, de mi teacher. Eso es de aquí, yes. O si tú ustedes lo ponen aquí, al último, va me, you, him, her, us, them. Porque son, no es el énfasis o no el enfoque no es en ellos, sino lo que les pertenece. Esa cosa que les pertenece es a ellos. Ellos son como una referencia. ¿Ok? Y si se dan cuenta, hay tres formas para usar possessions. ¿Ok? For example, here. For example, here. This is his house. ¿Okay? Hablando de Panchito, ¿no? This is his house. Esta es su casa. ¿Ok? This is his house. ¿Ok? This is his house, for example, here. ¿Ok? ¿Cómo podría usar? A ver, vamos a irnos para... Oh, no, que aquí, porque aquí está todo escrito. ¿Cómo podría usar en possessive pronoun? Sí. Usando lo mismo. This is his house, haciendo referencia a que la casa es de Panchito. Sería this is his... No. This is his house. This what? His? House. This is his house? Pueden guiarse de aquí, hay ejemplos de... This is his? No, the house is his. Ajá, very good. This house is his. Recuerden que es el possessive pronoun al último siempre. ¿Ok? Y tiene que ir junto la persona o lo que están indicando, ¿no? Este de aquí es un... ¿Cómo se recuerda? O eso lo hicimos en Basic One. ¿Cuál es el nombre de este de aquí? ¿Cuál es el nombre de su función? No me van a sacar el primer libro, ¿eh? Ya me acordé. Digo, yo sé cuál es, pero no me acuerdo su nombre específico. Yo les digo, tienen que saberlo para que su mente esté organizada, organizada en cajoncitos de qué son cuáles son sus funciones para que sepan qué llamar, qué utilizar. ¿Ok? Eso se llaman demonstrative adjectives. ¿Recuerdan? Yes. ¿Ok? ¿Y para qué sirven los demonstrative adjectives? Para señalar... Claro, como lo hice mismo, para demostrar, ¿no? Claro, okay. Depende de dónde esté eso. Ajá, puede ser this, that, these, those. Do you remember? Yes. Yes. Okay, yes. Si no recuerdan... Ok. So this house, por ejemplo. Digo, esta casa. Estoy demostrando que es esta. Miren, esta, ¿eh? Muestren, demostrando. This house... Is his. Ok. Esta casa es suya. De él. Is this clear? Yes. Yes. Ok. And now, with this, belong to. ¿Cómo digo que es de Panchito? The house. It belongs to him. His house belongs to him. Belongs or belongs? Belongs. 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 Ajá. Uh-huh. This house belongs to him. Ajá, uh-huh. Porque si digo to, ¿qué pasa si yo pongo to his? Diría esta casa le pertenece a su, pero a su quién? Erróneo. A su sister, puedo poner, ¿no? Aquí estaría bien, a su hermana. Esta casa le pertenece a su hermana. Pero ya cambia, ya no es a él, sino a su hermana, ¿entienden?
Panchito se quedó. Entonces, por eso tengo que tener cuidado con his y con him. Pero aquí estaría muy, muy mal. Him, sister, eso no existe. Ok. Esta casa le pertenece a él, hermana. Her. No, aquí ya no iría sister, innecesario. Ok. Is this clear? Teacher, if yes. We don't do back on me, you. Back on what? Me, you, o sea, belongs to. Ah, yeah. Yeah. ¿Cuál va? Belongs to va con toda la lista que tienes aquí. Me, you, him, her, us, them. Y sin ese, belong to, ¿también? Sí, ajá, también. Todo eso de acá, como es to, es a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a ellos. Por la S. Ajá, no, pero no, no tanto por la S, es por el to. Solamente que la S cambia, ¿por qué? Porque es he, she, it, la misma regla que siempre usamos. Sí. Okay. No decimos así, ¿no? Por ejemplo, he play or he plays. He play or he plays. Plays. ¿Por qué? Porque es la regla de third person, la tercera persona es singular. ¿Te acuerdan? Sí, sí. Entonces, el belong sigue siendo un verbo más. Pertenecer, ahora es el verbo. Ahora que es belongs. ¿Ok? Ahora, belongs to... me, belongs to you, belongs to me, belongs to, ok. Por ejemplo, cuando canta la canción, happy birthday, no, cuando canta happy, sorry, happy birthday, ¿qué más sigue? To you. ¿Y qué pasa si la persona que no está cantando, perdón, la persona a que le están celebrando no está, y está trabajando, por ejemplo, imagínense, y es a Piero? Happy birthday to Piero. To Piero, pero si no quiere decir su nombre. Him. Ah, ¿se dan cuenta? Happy birthday to him. Happy birthday to him. Okay, ¿se dan cuenta? Okay, por el causa para él, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy solito en la cuarentena y como nadie puede ir a mi casa a cantar mi cumpleaños como me pasó a mí? ¿No? Me canto solo, ¿no? Happy birthday to me. Hay que saber. ¿Qué está? Ahora sin llorar. No, sí. Ahora sin llorar. Ok. Excellent. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene sentido, ¿ok? ¿Es this clear? Yes. Yes, teacher. Yes, what? Yes, any questions? ¿Cuándo uso mine, yours? Ah, ya. Yeah. El possessive pronoun. ¿Cuándo uso el possessive pronoun? Cuando ya no menciono, o cuando, a veces, como pueden tener aquí, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí, this is my house. Como ya no voy a repetir, this is my house, o that is my house, no. Entonces puedo decir, ese es mío, nada más. Ya no digo, esta es mi casa, no, esta es mía, esa es mía, esa es mía, this is mine, this is mine, this is mine. Entonces ya no es necesario mencionar el objeto, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes ven esto, yo puedo decir, this is my cell phone. Pero también puedo decir, this is mine. Ahora, ¿y por qué digo this is mine? ¿Porque ustedes ya lo están? Y es obvio. Ya sabemos qué es. Okay. Es suyo. No, yo voy a decir, this is my elephant. No. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, this is mine? Ya suena bonito. My what? Usted dice, pero... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué cosa es suya? Dice, this is mine. Entonces, no ven, pues entienden. Entonces, si yo digo, ok, this is my dog, here, this is my dog. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahora sí menciono, ¿por qué? Porque es necesario que ustedes sepan, no lo ven, no saben a qué me refiero, entonces lo menciono. ¿Ok? Ahora, ese es en el caso de que use esa estructura. This is my house o this is mine, reemplazo. Pero se dan cuenta, aquí también, aquí sí menciono el noun, pero cambia su estructura. No es this laptop is. ¿Se dan cuenta? Esta laptop es tuya. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo uso el possessive pronouns? Cuando quiere indicar que
O sea, cuando quiero poner en primer lugar al final, para decir tuyo, mío, de ella, de él, o cuando simplemente no quiero mencionar el objeto. Bueno, esto es mío. This is mine. Okay? This is yours. This is hers. ¿Ok? Pero siempre va al final. El possessive pronoun siempre al final. ¿Ok? Is this clear? Yes. Ok, un poco confuso, pero con la práctica creo que más se entiende. Ok. Teacher. Yes. Otra pregunta. Yes. Y cuando dicen myself o yourself, ¿eso qué significa? My what? Myself. O yourself. Yeah. Of yourself. Ah, ok. Yo estaba pensando myself, como myself. Ok. No, ese es diferente. Myself. ¿No es yo mismo, teacher? Claro, myself. Mi ¿qué persona. ¿Qué quiere decir my? Mi. Mi. Exacto, es mi. Mi cuarto, mi mesa, ok. No es mío. Es mi. Ok, ahora self es mi, yo. Sí cuando, mismo. Por ejemplo, vida. ¿Cómo? Vida no es. No, vida no. Ay. Por ejemplo, hay algunos nombres como... Teacher, pero yo escucho eso mucho en las selfies. Exacto. Por ejemplo, por el... La tomas a ti mismo, ¿no? Exacto, porque es el selfie. O sea, no me lo toman, no toman una foto, nadie me toma una foto, ¿no? Es un selfie, ¿por qué? Porque es un self de a mí mismo. Yo. ¿Ok? Entonces, yo no le puedo decir a alguien, oye, tómame un selfie, güey. No. ¿Qué? Tómame un selfie, tómatelo tú, pues. ¿Ya? Entonces, yo le puedo decir, tómame una foto. Entonces, a eso viene el selfie, ¿ok? Porque es un self, es de uno mismo. ¿En otro contexto podría entrar self? ¿En qué otro contexto? Entra en todos los contextos en los cuales te refieras a una misma persona. Por ejemplo, si yo digo a mí mismo, es myself. ¿Y yo? ¿Ok? Si yo quiero decir, por ejemplo, ayer estaba tan cansado que estaba hablando conmigo mismo, ¿no? Entonces, I was talking, yo estaba hablando, ¿ok? Yo estaba hablando ¿a quién estaba hablando? A mí mismo. A mí mismo. I was talking to myself. ¡Hey! No, yo estaba hablando, no se le ha pasado nada, ah, mamá, sí, eso es de volcán, ni nadie. Oye, estaba hablando solo, estaba hablando a mí mismo. So, I was talking to myself. ¿Ok? Yo no puedo poner aquí I was talking to himself, por ejemplo. Porque no puedo decir yo estaba hablando a él mismo. No puedo. ¿Se dan cuenta? Tiene que el que realiza tiene que ser el que recibe la acción. El mismo. El mismo que realiza él es el mismo que recibe. Teacher. ¿Okay? Teacher, y cuando es en plural es como selves o algo así. Yo leí hace un tiempo eso. Sí, ajá, así es. Pero voy a terminar a ver esta parte para que no se confundan. Porque sí, se relaciona con lo que estamos viendo aquí abajo. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo se dice yo hablo con él? I'm talking. No, talking es estoy no, hablando. Talk. Yo hablo. Talk. Ajá, okay, I talk. Talk. To him. Very good. I talk to him. ¿Te acuerdas? ¿Quién es el que realiza la acción? I. ¿Y quién recibe? Him. Him, o sea, él. Okay. Ahora, ¿y este him de dónde viene? De acá. De esa lista. Del que recibe, les dije. ¿Cierto? ¿Recuerdan hasta aquí? Yes. ¿O ya se hicieron un arroz con mango? Arroz con mango. También. O una avena. Más con arroz. A ver, voy a seguir explicando. Miren, aquí yo realizo, él recibe. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo digo así? O yo pongo así. ¿Aquí qué tendría que cambiar? ¿Qué cosas ven ustedes que hay que cambiar? Her. Him por her. ¿Por qué him por her? Vamos a analizar. ¿Por qué him por her?
porque se reemplaza, imagino, el he por el him por her por venum tú. Ya, pero ¿por qué tendría que reemplazarlo? O sea, ahí estoy, hasta ahí estoy diciendo él hablar con él. O sea, ¿qué quiere decir? Que él está hablando consigo mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podría hacer para corregir aquí? ¿Sí? Si tú me dices, si tú me dices que lo cambien por her, estaría bien, pero me tienes que decir por qué. Para que sepas justamente el por qué lo continuarías a hacer, en qué ocasiones. Ahora, lo puedo cambiar por her, pero acá me está cambiando ya la idea, porque ya no habla consigo mismo, sino con quién habla. Ella. Ella, no, pero yo quiero que él hable consigo mismo. ¿Qué debo cambiar acá? Self. ¿Dónde pongo el self? El lado de him. Exacto. ¿Y así? ¿Está bien? ¿Himself? No, pegado. Puto, no, hace meses. Himself. ¿Algo más que deba cambiar? Hay una cosa más pequeña ahí. Pero ya el is self. El is. Ah, is. No, es his self, ¿no es? No, es him, himself. Pero está bien. La oración dice él habla consigo mismo. Ya, pero falta es algo talks, más ahí. Talks, es algo más talks, sencillo, que ustedes talks, ya lo saben. Con ese. Ah, talks. ¿Se dan cuenta? Se confunde, o sea, se concentraron tanto en eso y ya el otro se olvidó. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que controlar todo eso. He talks to himself. Allí se está excelente. Ah, él habla solo. Ah, claro, pero aquí no dice él habla solo, sino él dice él habla consigo mismo. Porque él habla solo sería he talks alone, ¿no? He talks alone. Como forever alone. Okay. Okay. Is this clear? Okay. Okay. Es que acá ha habido una mezcla así, un surtido de todo. Okay. Pero es importante, se dan cuenta. Possession es importante porque possession somos todos los días. Todos los días. Okay. Excellent. Now let's continue with the exercises. Ah, and before the exercises, here, please. Pay attention here. Miluska, can you help me, please? To ask about possession, we can say whose is this. Thank you. So in this case, to ask about possession, we can use, what is the question? Whose is this? Very good. Lo que sea. Whose blah 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 is this? Okay. For example, si yo encuentro un cell phone, y quiero saber sobre de quién es el, de quién le pertenece. What is the question? Who is this? El cell phone. Whose cell phone is this? Hey, whose cell phone is this? Okay. So it's not correct to say whose or who is this cell phone. Porque ustedes dicen, who is the cell phone? Es como, ¿quién es este celular? ¿Quién? ¿Cell phone? ¿Quién con el cell phone? ¿Quién es para persona? O sea, teacher, que el whose es de quién. Exactly. Whose is de quién. Whose is de quién. ¿De quién es este teléfono? Is this clear? Yes. Okay. Good. So, any questions here? Question no, teacher. No questions. Excellent. Okay, so activity A and activity B is homework for you. Yeah. Homework, but you don't have to present. You don't have to present via email, via WhatsApp. No. On Monday, we check the answers. We compare the answers on Monday. Is this clear? Yes. Okay. Maribel?
Maribel, Maribel, yes? Yes. Okay, excellent. So, please, activity A and activity B. Activity A, complete the conversations, use a word or phrase for possessions, okay? And activity B, answer the questions using belong to and a possessive pronoun, okay? And follow the example. For example, whose passport is this? The answer is Ali. It belongs to? Lee. Ali. It's? His. His. Okay? And you continue. 2, 3, 4, and 5. It is clear? Yes. Okay. Remember, please. Okay. And... Okay, and now we're going to finish with the conversation. Are you ready? Ready. I will be ready. Ready. Okay, let's go, let's go, let's go. Sorry. Okay, so we have one question here. What is the question? Who does the bag belong to? How do you say this in Spanish? ¿De quién pertenece esta? ¿A quién le pertenece la bolsa? Ajá, ¿a quién pertenece esta bolsa? Ya no es como el otro, ¿de quién es? No, sino ¿a quién pertenece esta bolsa? Es una estructura diferente, y la misma idea. Okay. Now, are you ready to listen? Yeah. Yes. Okay, se siente, se siente. Excellent. Whose bag is this? It's not mine. Maybe it's Jim's. Is this your bag, Jim? No, mine is black. Well, whose is it? Maybe it belongs to this woman. Excuse me, does this bag belong to you? Yes, it's mine. Thank you so much. Okay, so is it necessary to play the audio one more time? No. No. Ah, okay. So who does the bag belong to? Woman. This woman. Yes, very good. Okay, this woman. Excellent, yes. So are you ready to repeat after me with energy, with attitude, with power? Yes? Yes. Okay. Excellent. Repeat after me. Whose bag is this? Whose bag is this? It's not mine. It's not mine. One more time. Whose bag is this? Whose bag is this? It's not mine. It's not mine. Maybe it's Jim's. Maybe it's Jim's. Is this your bag, Jim? Is your bag Jim? No, mine is black. No, my name is black. Well, whose is it? Well, what is it? Okay, one more time. Okay, so whose is it? Who is it? Very good. One more time. Well, whose is it? Well, maybe it belongs to these women. Maybe it belongs to these women. Excuse me, does this bag belong to you? Excuse me, does this bag belong to you? Yes, it's mine. Thank you so much. Yes, thank you so much. Okay, excellent. And now, please, in this case, miren, mine va usado al inicio, okay? Pero en ese caso se está reemplazando. ¿Quién está reemplazando mine? Bag. O sea, ¿a quién le pertenece ese bag? Dice, okay, para estar diciendo prácticamente eso de aquí, ¿no? My bag is black. ¿Pero por qué ya no lo repite? Porque ya lo mencionaron, ¿no? ¿Es esa tu maleta? No. My bag is black. Ya no repite my bag, bag, bag. No. Mine, la mía, mine is black. ¿Ok?
Okay. Excellent. So, is this clear or any questions? Clear. Yes, clear? Yes. Okay. Excellent. Yes, yes. O sea, la respuesta en sí para la pregunta sería desde it belongs to this woman. Ah, the answer, who does the bag belong to? Yes. Mm-hmm. It belongs to and this woman, no puedo decir this woman porque está acá la this woman. To the woman? To the woman, yes, the woman. It belongs to that woman. En este caso, no es que lo esté cambiando, sino que es la respuesta. Yo no puedo poner this, porque this es demostrativo y muestra que en este caso está aquí, pero no está aquí. Entonces no puedo decir this woman. Entonces tengo que decir it belongs to, o una mujer en general, a woman, una mujer. O puedo decir it belongs to that woman, que es la mujer. ¿Y no puede ser her, porque está ahí? It belongs to her. Yeah, pero no, porque si yo digo her, ¿cuál her? Anna, Jim, no está. Women. No forma parte. No, es que puede ser her. Si yo digo it belongs to her, que okay, le pertenece a ella. Pero me van a decir, ¿pero cuál ella? Está Anna, yeah. Está Bill, no, está Anna, está Jim. Está la mujer, pero, women. Pero si Anne es la que estoy preguntando, no es pero, que va a ser claro, lo mismo. Pero también está Jim. Jim es, Jim es un hombre. Pero así es, que, si en este... que podría pasar después de que se la dan, si es que la conversación siguiera. Como a quién le pertenecía, a esa le pertenecía a esa señora. También, ahora acá tenemos a Anna, que es solo una mujer. Bill, hombre. Y Jim es un hombre. Entonces, si Anna pregunta a quién le pertenece, okay. Si ella pregunta a quién le pertenece, la respuesta puede ser it belongs to her. Okay. Pero imagínense, si dice it belongs to her, tendría que estar señalando a ella, porque si no, claro, puede haber muchas ellas también. Uh-huh. Okay. Is this clear? Yeah. Yeah. Excellent. Okay. Very good, very good. Hemos llegado al fin de este capítulo, al fin de la week. And we'll see you on Monday. Okay? Bye bye. Bye. Don't cry, please. No estrangula a la teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. See you. Bye.